Sin rumbo es la historia de dos jóvenes que deben enfrentar sus miedos personales para descubrir que el abismo es una cama de plumas. Juntos aprenden que enfrentando al miedo haces que su poder sobre ti desaparezca. En el caso de Teo, su miedo es un miedo al cambio, a abandonar lo que con arduo trabajo ha construido pero que no lo hace feliz. En el caso de Samantha, es miedo a la muerte. La naturaleza de Samantha despierta un fuego interior en Teo que lo hace buscar tomar las riendas de su vida, mientras Samantha enfrenta su miedo con sus creencias y constantemente viviendo en el presente. Para realizar la estructura de la trama, se usó la teoría del monomito del autor Joseph Campbell, expuesta en su libro A Hero with a Thousand Faces. Otros autores que se consultaron para elaborar el marco teórico son Joe Dolce, Michael Pollan y Blake Snyder. A esta investigación literaria se le suma una investigación de campo que realicé en el verano del 2018, donde recorrí los lugares que recorren los personajes de la película. Esto me ayudó mucho a imaginarme mejor el ambiente y la logística de la trama. El objetivo de este guión es crear una historia que conecte con los jóvenes y su incertidumbre, así como sus ganas de escaparse a una vida de aventura, y que quizás los hará reflexionar sobre lo que a ellos mismos los mantiene prisioneros.